Buenos días. Necesitamos tomar asiento y escuchar atentamente las siguientes indicaciones. La salida de los niños será una vez terminado todo el acto, por lo cual sus hijos e hijas no podrán salir ni ser retirados antes de que este finalice. Les rogamos no interferir con cámaras o teléfonos celulares durante la participación de los niños. Ahora, para dar inicio a esta celebración, por favor, apaguen o pongan en silencio sus teléfonos celulares. Lo que nos une al pasado son las tradiciones. La tradición no es meramente una costumbre pasada, sino que debe ser apropiada por las nuevas generaciones, que aumentan y enriquecen lo recibido, al hacerlo libremente propio, y quienes con su quehacer cotidiano engrandecen cada día este sentimiento patriótico que hoy, una vez más, se enaltece al conmemorar un nuevo aniversario de nuestra independencia. Muy buenos días a todas y todos los presentes, equipo directivo, cuerpo docente, administrativos y auxiliares, estimados padres y apoderados, queridos y queridas estudiantes. Hoy estamos convocados una vez más como comunidad, reuniendo el esfuerzo, trabajo y compromiso de nuestros padres y apoderados, profesores y estudiantes para conmemorar estas fiestas patrias 2023. Tu campo de flores bordados es la copia feliz del Edén, dicen los versos de nuestro himno nacional, señalando el profundo orgullo y admiración que sentimos por nuestra patria. Los invitamos a ponerse de pie para rendir tributo a esta hermosa tierra, entonando nuestro himno nacional.
presentes a tomar asiento. La Santísima Virgen del Carmen es invocada en nuestra patria como reina, madre y patrona de Chile. Títulos que son fruto del reconocimiento especial de la protección de la Madre de Dios a lo largo de nuestra historia. Dada esta confianza y amor especial del pueblo chileno por la Virgen del Carmen, es que comenzó a ser invocada en los escenarios más importantes de nuestra historia y de manera muy especial en la lucha por la independencia nacional, donde se pidió su maternal intercesión. Años de historia nacional transcurrieron en los que la Virgen estuvo presente siempre en el alma de todos y también en importantes acontecimientos. Es por eso que hoy nos acompaña, junto a profesores de nuestro colegio, a dar el puntapié inicial de esta celebración y recorrer junto a nosotros este viaje por el folclore de nuestro país. Los invitamos a ponerse de pie para recibir a nuestra madre, la Virgen del Carmen, traída en anda por las apoderadas delegadas de pastoral y que con las banderas de Chile y el Vaticano acompañan a nuestros profesores, quienes nos presentan el baile Gitanos, una danza religiosa nortina de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, la cual se celebra los 16 de julio de cada año en el pueblo de La Tirana. Recibamos con un gran aplauso a la Virgen y a este hermoso baile.
un fuerte aplauso para las profesoras y profesores de nuestro colegio. El folclore chileno es dinámico. A lo largo de la historia ha ido asumiendo distintas manifestaciones de otras tierras, haciéndolas suyas e incorporándolas a la tradición. Fue así como las distintas zonas del país fueron identificándose con diversos bailes folclóricos en vista de sus propias historias y características. De las innumerables expresiones folclóricas surgidas de la cultura y tradiciones chilenas, aquellas ligadas a la música y a la danza han sido algunas de las más influyentes. Concebida inicialmente como una muestra religiosa, la danza folclórica adquirió con el paso del tiempo una connotación recreativa de esparcimiento. Para iniciar nuestro recorrido folclórico, nos trasladamos a la zona centro-sur de Chile, en la cual las expresiones folclóricas se vieron fuertemente influenciadas por la colonización española y allí asentaron ciertas danzas tradicionales que persisten hasta el día de hoy. En estas regiones no se puede desconocer la presencia del folclore por medio de los bailes, en las quintas de recreo y en las celebraciones más cotidianas, como los bautizos, cumpleaños y casamientos. Asimismo, son de petición y agradecimiento en tiempos de vendimia, trabajos de siembra, cosecha, construcción de viviendas, entre otros. Los encargados de iniciar esta fiesta son nuestros niños y niñas del tercero básico B, quienes nos presentan la guaracha y la mazamorra. La guaracha es una danza que nos invita a la fiesta con sus pasos simples y sueltos. En tanto, la mazamorra deriva plausiblemente del paso mazamorreado que suele caracterizar esta danza, cuya simple coreografía nos sitúa en el pensamiento de dos gavilanes que rodean una paloma. Su origen es español y se arraigó en nuestro país siendo parte de la cultura. Recibamos con un gran aplauso a los niños y niñas del tercero básico B con esta guaracha y mazamorra.
grande el aplauso para los y las estudiantes del tercero básico B. Siguiendo con este hermoso recorrido, viajamos al norte de nuestro país, al altiplano chileno, cuna de pueblos indígenas de espíritu tan imponente como su geografía, y donde sus azules cielos y áridos paisajes lo transforman tal vez en uno de los destinos más impactantes del norte de Chile. Cuna de los pueblos aymara y quechua. Hoy nos hacemos parte de su legado cultural de la mano del tercero básico A, que nos presenta un tinku del altiplano. En lengua quechua, tinku significa encuentro, unión de dos personas o cosas. En aymara, tincuña es encontrarse con los bandos contrarios. Esta danza corresponde a un rito ceremonial que incluye cantos, bailes y luchas y que tiene lugar en varias zonas andinas de América. Recibamos con un fuerte aplauso a los niños y niñas del tercero básico A que nos sumergen en una mezcla de ritualidad satánica a través del tinku altiplánico. Más fuertes aplausos. Thank you.
Un aplauso más fuerte para recibir a nuestros estudiantes del cuarto básico B. Un tremendo aplauso para despedir a los estudiantes del cuarto B que nos presentaron esta hermosa danza. Retornamos al norte de nuestro país, zona en la que confluyen el clima árido, la herencia colonial española, la minería y los pueblos indígenas, para dar vida a una serie de bailes que se han convertido en expresiones esenciales durante las celebraciones de las múltiples festividades típicas del Norte Grande. Invitamos a los y las estudiantes del cuarto básico A,
quienes nos traen la palomita, danza de condición festiva y de pareja suelta e independiente. Su denominación proviene de la coreografía imitativa del vuelo de la paloma mediante el uso de pañuelos blancos durante la danza. Brindemos un gran aplauso a los estudiantes del cuarto básico A con la palomita.
aplauso para despedir a nuestros niños y niñas del cuarto básico A con este bello baile. Volvemos al sur de nuestro país, a la magia de Chiloé, tierra de leyendas y tradiciones ancestrales, las cuales enmarcan reuniones y fiestas de familiares y amigos que reviven danzas y costumbres propias de la región y que han permitido construir una cultura local que ha trascendido a nuestros tiempos. Los y las estudiantes del tercero básico C nos trasladan a una de las tradiciones más reconocidas de la isla con la Minga de Chiloé, danza de origen español que se arraigó en esta parte de la zona sur. Se baila en parejas con uso de pañuelos y zapateos durante la danza. La palabra Minga en nuestro país nos habla de la reunión, el encuentro de familiares o amigos para realizar una acción u obra comunitaria. Es así como en Chile, el traslado de casas por el mar o tierra toma este nombre. Recibamos con un fuerte aplauso a los y las estudiantes del tercero básico C con la Minga de Chiloé. Más fuerte ese aplauso. Ahora sí, recibimos a los estudiantes del tercero básico C con un fuerte aplauso, por favor.
Brindemos un cariñoso aplauso a nuestros niños y niñas del tercer año C. Dejamos la zona sur, profesora, porque vamos a trasladarnos al centro de nuestro país, lugar en el que las expresiones folclóricas se vieron fuertemente influenciadas por la colonización española. Y allí se asentaron ciertas danzas tradicionales que persisten hasta el día de hoy. Junto a los niños y niñas del cuarto año D, recibimos a su majestad la cueca. Nuestro baile nacional está presente a lo largo de todo el territorio, adoptando diversas formas de una zona a otra. Existen distintas teorías respecto de su origen y de su llegada a Chile. Sin embargo, se ha logrado llegar a consenso en cuanto a su relación con la zamacueca y sus antecedentes arábico-andaluces. Mientras que toma lugar, entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a los estudiantes del cuarto básico D que nos bailan la cueca. Recibamos entonces con un gran aplauso a nuestros estudiantes del cuarto año D con nuestra danza nacional, la cueca.
Despedimos al cuarto año de que nos presentó nuestro baile nacional con un fuerte aplauso. Más fuertes aplausos, apoderados. Hemos disfrutado hasta el momento de una hermosa presentación. Queremos felicitar a todos los estudiantes que se han presentado hasta el momento y con ellos queremos destacar el gran trabajo de todos sus profesores que con mucho esfuerzo y dedicación han contribuido a esta hermosa presentación. También queremos destacar el gran compromiso de cada uno de los apoderados y de su impecable comportamiento que ha permitido que hasta el momento podamos disfrutar de esta hermosa presentación de cada curso. Así es, profesora, qué lindo acto estamos disfrutando en esta mañana. Nosotros seguimos recorriendo el folclore de nuestro país y nos trasladamos a la zona insular, al ombligo del mundo. Ubicada en el vértice oriental de la Polinesia, la isla de Pascua tiene una historia muy particular. Pese a su pequeño tamaño, mantiene un acervo cultural amplio, basado en canciones e historias que se transmiten de generación en generación. Sus bailes tienen una gran influencia polinésica, aunque también cuentan con expresiones propias dedicadas a los dioses, al amor y a fenómenos de la naturaleza. Junto a las y los estudiantes del cuarto año C, nos haremos parte de las tradiciones de Rapa Nui con una danza pascuense, baile típico de la isla de Pascua, que a través de sus movimientos, giros y saltos, representan parte de su historia. La música es muy alegre y con mucha fuerza, con lo cual muestran sus antepasados guerreros. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los estudiantes del cuarto año C que nos presentan esta danza pascuense. Más fuertes aplausos.
Con esa misma energía, demos un fuerte aplauso al cuarto año C. Oiga, y desde la isla de Pascua volvemos a viajar por nuestro Chile querido. Esta vez el Norte Grande nos vuelve a recibir con sus bailes y danzas religiosas impregnadas del fervor y algarabía de su pueblo. Sus vestimentas se caracterizan por la presencia de muchos colores, el uso de máscaras y disfraces y los materiales de lana de llama, vicuña o alpaca. Entre los instrumentos que acompañan a los bailes se encuentran la quena, la zampoña, la copla, la pifilca, el bombo y la caja. Invitamos a los y las estudiantes del tercero básico D, quienes nos traen un zambo caporal. La danza de caporales es una expresión artística, dancístico-musical, que presenta movimientos ágiles y atléticos, en la que los varones especialmente hacen gala de giros, contorsiones, patadas al aire, saltos acrobáticos y acompañamiento de gritos de coraje y euforia, pues su estilo musical tiene cierto aire y ritmo marcial. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los niños y niñas del tercero básico D que nos presentan Zambo Caporal. Recibamos a estos niños también con un fuerte aplauso.
más fuertes aplausos para las y los estudiantes del tercero básico de E. Qué hermosa presentación la que nos trajo el tercero básico de ya para ir cerrando nuestro acto, porque llegamos al final de este maravilloso recorrido y lo hacemos en compañía del taller folclórico de nuestro colegio, quienes se unen a este paso por el árido pero colorido norte de Chile, impregnando esta fiesta con la algarabía y ferviente religiosidad de las tradiciones del pueblo nortino. Para despedir este encuentro folclórico y a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, quien nos ha honrado con su presencia, los y las estudiantes del taller de folclore a cargo del profesor Tomás Tapia nos presentan una diablada, danza de cofradías que se practica en Chile, en particular en la región de Tarapacá. Esta danza es una especie de baile que se caracteriza por la presencia de personajes disfrazados de diablos que representan la lucha entre el bien y el mal, formando parte de manifestaciones dancísticas y religiosas del folclore. Recibamos con un fuerte aplauso a los y las estudiantes del taller folclórico con esta hermosa diablada.
Más fuerte el aplauso para el maravilloso cierre de esta celebración a cargo de los y las estudiantes del taller folclórico de nuestro colegio y para nuestra querida Chinita, que se despide junto a ellos. Los invito a que juntos podamos dar un último pero cariñoso aplauso a todos los estudiantes y profesores que esta mañana nos deleitaron con sus bailes. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes y el permanente apoyo que siempre muestran en las actividades que nuestro colegio Heliodoro Mateosa realiza con nuestros estudiantes. Deseamos que cada uno de ustedes tenga unas felices fiestas patrias junto a sus familias y nuevamente muchas gracias por su presencia. Felices fiestas para todos. ¡Viva Chile! Papás,